Hola a todos chicos y chicas, aquí estamos otra vez en un nuevo video para el canal. Esta vez le traigo un viejo juego, creo que es 2015 creo. Su última actualización que juego, creo que fue en 2015, por eso se ve así medio cuadradito, o sea, no se adapta bien a lo que viene siendo los últimos celulares, o sea, de largo y eso. Es el proyecto Slender, o sea, que sería Slenderman en teoría, o sea, basado, ahí dice ahí, basado en el juego original, algo así. Bueno, nada, traemos aquí a Slenderman. Ya como en el último video de Slenderina vimos que estaba la familia entera y estaba el Slenderman, estaría bueno traer el Slenderman en el canal, así que este es uno de los primeros juegos que tiene más descargado y más conocido creo, así que nada, bueno, vamos a probar y vemos si tenemos buena suerte. Vamos a poner play y como están viendo tiene muchos mapas. Vamos a ir, no sé en dónde, Forest. Vamos a ir a ver la prisión, vamos a la prisión, me encanta el tema de prisión. Colecta 8 case, 8 llaves. Bien. 8 llaves. No sé qué toqué. Ay, Dios. Lo siento, chicos. Toqué el. Toqué de vuelta a salir. Ay, sorry. Bien, colecta 8 llaves. Vamos a caminar. Vamos a buscar entonces las 8 llaves. Creo que esta es la. A ver, esta es la salida. Necesitamos 8 llaves. Bien. Si no mal recuerdo, creo que este es como una especie de laberinto, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a intentar buscarlo lo más rápido posible. Sí, voy para acá. Esto es un techo, creo, sí. Nuestro viejo amigo Slenderman, bueno, el Slenderman más conocido de todos. No sé si los niños de ahora, o sea, ustedes, que creo que la mayoría de mis seguidores son niños. No sé si ustedes lo conocen a Slenderman por el tema de la creepypasta y eso. Muy conocido en sus tiempos, ¿eh? O sea, muy, muy conocido. Más que todo por ese horror que traía cuando uno leía su creepypasta y todo. O cuando hacían, vimos los videos, los juegos y todo que hacían. O las imágenes y eso. Impresionante, la verdad. A mí me gustaba mucho. Aunque me gustaba más Jeff the Killer, ¿eh? Así que, pero bueno. A ver. Por ahora estamos caminando en el círculo y no estamos encontrando. Ay, aquí hay algo. Vamos a ver si hay una llave. No hay nada. Bien. Más a derecha. Aunque se ve muy bien, la verdad, ¿no? O sea, obviamente las plantas no se ven como deberían verse realmente, pero. El juego va muy bien, o sea, en el sentido de fluición, de lo fluido y eso. Bueno, creo que por acá estamos andando en el círculo, así que, a ver, vamos. Ahí por acá. Ahí está, tenemos una llave. Tenemos la primera llave, chicos. Hola. Y ya empezó a sonar la música de fondo, tensión, así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado. A ver, a ver. Bueno, estamos acá donde. No, en esta mesa rara. ¡Ay, joder! Por Dios, voy a bajar un poco el volumen, chicos. Voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. ¡No! Eso fue demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. No me esperaba para nada eso, ¿no? No sé si ustedes también no se lo esperaban, pero. Eso fue tremendo. Menos mal que no perdimos. No quiero ni mirar por atrás. Por Dios, eso fue fuerte. Muy fuerte. ¡Ah! Ay, tengo miedo. ¡Ah! Por Dios. ¿Qué fue esa mierda? Parió, no hay nada acá. ¡Ah! Uf. Bueno, creo que ya me estoy acostumbrando más a esto. A ver, por acá. Menos mal que ya tengo práctica con su hermano, o su mujer, o no sé quién será, su pariente, Slendrina. De mover rápido la cámara y no verlo tanto fijamente. A ver, a ver, a ver. ¡Ah!
ver, por acá no hay nada, por acá. Tengo una sola llave y está empezando a romper las pelotas así, no puedo creerlo, en serio. Ahí está, tenemos otra llave. Esto se va a poner mucho más peor que ahora. A ver, supongo, ¿eh? A ver, por acá hay otra, no. Las llaves están apareciendo en la mesa, pero yo estoy buscando la mesa y no encuentro nada. No sé que la mesa, o sea, las llaves aparezcan en distintas mesas. Por Dios. A ver, voy por acá. Voy por acá. Yo estoy totalmente, completamente perdido, así que. A ver, es que en esta mesa no hay nada. Tengo miedo de voltear cada rato, pero. Pero voy a hacerlo por ustedes. Voy a poner huevos acá. Huevos en la mesa. A ver, a ver, a ver. Por acá habrá algo. Maldición, estamos en el comienzo del nuevo. Necesitamos las llaves. Y volví a comenzar de nuevo. Vamos a ir por otro lado. Esta vez. Ahí tenemos otra llave, chicos. Tres llaves. Tres llaves. Y esto se va a poner mucho más complicado. La música de fondo está cambiando. Se va a poner más complicado. No tengo miedo de voltear, en serio. Tengo puto miedo de voltear. O sea, me reviento un poco porque mientras más me asusto, más hablo. Eso es lo que me molesta más de todo, ¿no? O sea, bueno, a mí me molesta. No sé si a ustedes les molestará, pero yo sigo comenzando. ¡Ah! Listo, 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 listo. Ya, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda. Como estaba diciendo, chicos, yo hablo más. Más cuando estoy asustado. Y ya me asusté tres veces. Maldición. No, la primera no me lo esperaba. Sinceramente pensé que me iba a morir. No lo había jugado. Esta es la primera vez que lo estoy jugando. O sea, sí, grabándolo igual. O sea, ahora estoy grabándolo. La música de fondo se está poniendo demasiado tensa, en serio. Ay, tenemos la llave. Cuatro llaves, chicos. Cuatro llaves. Y el Enderman no puede hacer nada. No, 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 no ha matado todavía. A ver. Por el momento, ¿eh? A ver, por acá no hay nada. Esta es la. ¿En serio es una puerta de salida? Volvemos a comenzar. Bueno, vamos por acá a la derecha entonces. Un boludo. Boludito. No tenemos más llaves. No tenemos más llaves. No tenemos más llaves. Vamos a ir por otro lado. No quiero que me aparezca el amigo, el Enderman. Viejo amigo. Viejo amigo. Sigue siendo más hijo de puta que antes, ¿eh? No te lo puedo creer, de verdad, no te lo creo. Ahí vamos por acá. Por acá. Por acá. Tampoco no hay nada. Estoy dando vueltas en círculos. Ay, Dios. Cinco llaves. Cinco llaves. Y la música se está poniendo demasiado tensa. Ahora sí. Ahora sí, chicos, no toco el ocho. Ahora sí, no quiero ni voltear. Solamente quiero dar vuelta. Por favor, el Enderman, no te aparezca. Por favor, el Enderman, no te aparezca. Quiero terminar este video rápido y vivo. Aquí no me se frenea nada. Quiero terminar el video vivo. No quiero terminar en la morgue. No quiero terminar el video en la morgue. Sé que estoy hablando demasiado. Y cuando hablo demasiado se me pegan las palabras por un problema de lengua. Por el tema de que hablo así medio ñandoso. Pero bueno. Y ya dejé de hablar así ñandoso, ya dejé. Vario, sigo hablando y no encuentro nada, ni siquiera me parece lento, pero no creo que me aparezca porque el hijo de puta salta como si fuera el fin del mundo, se la cámara. Maldición, las llaves. Malditas llaves. No aparece por ningún lado las llaves. ¡Llaves! ¡Llaves! ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Vamos, vamos, ¿dónde están las llaves? ¡No hay nada acá! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Estoy corriendo como un tonto dando vuelta y tengo miedo que el Enderman aparezca. Maldición.
Maldición. Vamos, chicos. Maldición. A ver, no te encuentro ni una puta llave, así que... A ver, vamos a ir por este lado. Bueno, aquí todos los lados son los mismos, no sé, porque ni siquiera tiene punto de... De decir usted está aquí, hijo de puta, está bien perdido. Ah, tenemos otra llave más. Bien, chicos, tenemos 6 llaves. Creo que estamos más cagados que antes porque va, se va a poner difícil la cosa. Supuestamente, aunque nos pareció ya... A ver... Maricón. Slenderman, maricón. Meta, vamos, Slenderman, me voy a... ¡No, vuelta! ¡Ay, hijo de puta! Ay. Lo siento, Slenderman, no quise insultarte. Lo siento, Slenderman, no quise insultarte. Pero quiero que me des las putas llaves de una buena vez. Así me voy. Lo siento, chicos. Disculpen por... ¡Ah! ¡No! Me quedo acá en la esquina. Soy un niño bueno. Bueno, no soy niño, soy medio ya, medio medio viejo, ¿no? Así ya. Medio reborn. ¿Conoce el reborn, no? O sea, sí, supongo. Ya soy viejo. Bueno, no tan viejo, pero soy viejo. No sé si nota que alguna vez hablo así con cosas diferentes, o sea, con el tipo de palabras diferentes, tipo mezclado un poco entre argentino, español y mexicano, creo. Soy neutral, o sea, soy argentino, pero no tengo la labia total de argentino, o sea, del porteño. De eso, de decir, che, boludo, todo bien, piola, pibe. O sea, yo lo vi normal, o sea, bien, o sea, normal en sentido. ¡Ah! Ya, basta. Como decía, chicos, sé que lo estoy volviendo por esto, pero no quiero, yo hablo demasiado cuando estoy asustado, así que aguantéis. Aguantáis mierdas. Aguantáis mierditas. Y ya saben, no insultéis delante de los padres, si no van a echarle la culpa al cielo. El cielo no tiene la culpa de que su hijo no sea medio tarado, de todo insultándonos con mi propio lenguaje. Déjense cuando sean grandes, chicos, a partir de 15 años para arriba, cuando sean rebelditos. Cuando no entiendan nada. A ver, no hay nada por acá. Vamos a continuar. Nos faltan 2 llaves. Vamos a continuar. Nos faltan 2 llaves. Quiero que el Slenderman me deje de seguir. Maldito puto bicho sin cara. Por lo menos yo tengo cara, hijo de perra. Perrito. Perrito, no encuentro la llave, perrito. Perrito. A ver, quiero las llaves. Estoy dando vueltas seguro y no pasa nada. No pasa nada. No. ¡Maldición! Quiero la llave. Me faltan solamente 2 llaves. Voy a retroceder porque ahí no hay nada. Quiero 2 llaves. Me faltan 2 llaves. Faltan 2 llaves. No hay nada. Solo 2 llaves. Me faltan 2 llaves. Por Dios. Seguidores, queridos seguidores, estoy aquí por ustedes muriéndome de miedo. Aunque creo que me estoy acostumbrando, pero bueno. Voy a volver. Y nada acá. Una hoja de papel y tiene que trazarlo y todo. La medida. ¡Ay! Slendermancito. Me voy para la izquierda. No hay nada. ¡No! No hay nada acá. Acá tampoco no hay nada. Ah, ¿dónde estarán las
llaves? ¿Llaves? ¿Llaves? Me salió un gallo. Creo que... hemos vuelto al comienzo de la concha de la lora. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Dígame por qué. ¿Qué hice yo por merecer esto? ¿Qué hice? ¿Por qué no pone el marcador? No hay nada acá tampoco. Estoy dando vuelta y no encuentro nada. ¡Llave! 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 ¡Tenemos 7 llaves, chicos! ¡Tenemos 7 llaves! ¡Por Dios! Se va a poner feo. Se va a poner feo la cosa ahora. Se va a poner feo la cosa. ¡No! ¡Se va a poner feo la cosa! ¿Por qué se pone feo la cosa? ¿Por qué se pone feo la cosa? Sí. Solamente me falta una llave para irme. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí, por favor. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. No estoy haciendo nada malo, solamente irme. Solamente miré pacíficamente. Sin seguir insultando a nadie, por favor, no me jodáis las pelotas. No hay nada acá. Bueno, bueno, ya pura mierda, pura mierda, y no encuentro la puta llave, así que... a ver... A ver... Bueno, ya he vuelto acá como 7 veces, voy a volver para atrás. Voy a ir por aquí... por ahí no hay nada... acá... ¿por qué hay un cuadrado acá? ¿Por qué hay un cuadrado acá? ¡Oye! ¡Conciencia! Llave, 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 llave. Esto ya me está cansando, en serio, ¿no? Me está cansando de hacer rato, no puedo encontrar la puta llave en una puta vez. ¡Joder! ¡Lenderman, dame la llave! ¡No, tú, la llave, hijo de... hijo de Dios! Si pudiera te golpeé en la cara, pero no tienes... no tienes cara, weón. No tienes cara, pinche perro, cabrón. Pinche weón. Izquierdita. A ver, vamos por acá. A ver, a ver. Bueno, creo que si hemos vuelto a esta parte o... ¡no! ¡Ay, hijo de Dios! ¡Maldito Slenderman! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito, no! No, 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 no. No me vas a matar ahora. De mierda, la llave ya me perdí, ya justo que estaba guiándome totalmente. Pero este hijo de perro me hizo perder mi rumbo a casa. A ver. Oh, oh. Bueno, chicos, creo que acabo de perder. Sí, acabo de perder. Y no voy a volver a jugar de nuevo.
Voy a acercar un poco más el micrófono a mi voz y voy a decirle esto. Ni loco pienso volver a grabar esto. ¿Entendido? Bueno, chicos y chicas, sé que están desilusionados y porque he perdido. Bueno, no toda una vida, uno gana, ¿verdad? Esto es lo que es realidad. Y estoy grabando casi una hora el juego y no pude encontrar esa llave de mierda, así que no me culpéis, ¿vale? No me culpéis. No, no me juzguéis. ¿Vale? Bueno. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya asustado, porque a mí me asustó bastante, de verdad. Me asustó bastante. No sabía que era muy fuerte, la verdad. Con razón, medio famosito el disco de perro, pero bueno. Nada, chicos. Habrá una segunda parte de esto. Sí, voy a hacer una segunda parte ya ganando. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Voy a grabar, no voy a dejar este video así como nada, así, o hacer el juego así como si nada, perdiendo. Aunque me faltaba una llave, no, para mí que se bugueó así fue, porque no me encontraba por ningún lado, usted estaba viendo eso. Y nada. Bueno, chicos, espero que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte. Y si quieres la segunda parte ganando, bueno, o que sea en otro mapa, no, déjame en los comentarios y nada. Suscríbete, sígueme y ponme en los comentarios qué juego quieres para el siguiente video. Nada, la segunda parte de este video se vendrá dentro de un par de semanas, porque tengo que acostumbrarme a sufrir. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Chao.